Hola a todos chicos y bienvenidos a la última categoría de RoboJam Perú, una competencia de robots que ha estado muy interesante, muy intensa y que nos falta una de las categorías, digamos, más difíciles de este torneo, pero es un torneo que nos ha dado un nivel muy muy alto en cuanto a competidores. Ya han habido categorías de ese torneo que incluso se han batido récords, digamos, mundiales dentro de los RoboJam. Así que esperemos que esta categoría de Skill Drive no sea la excepción. Y pues bueno, ya están todos los robots homologados, estamos a punto de empezar. Pero antes de empezar, como siempre, tenemos que agradecer a nuestro patrocinador oficial de la categoría Skill Drive, que en este caso se trata de la cooperativa Perú Inca, que es una cooperativa de ahorro y crédito que ofrece créditos MIPES desde 500 hasta 20 mil soles. ¡Wow! Con pago diario, semanal, quincenal y hasta 12 meses. Créditos consumo para las personas con ingresos fijos, crédito cubierto y crédito aporte con garantía de tu ahorro a plazo fijo y o aportación certificada. También tienen el crédito mujer desde 300 hasta 5 mil soles por campaña promocional. Pago diario, semanal, quincenal con tasa de intereses más bajas del mercado financiero. Y los puedes encontrar en Sicuani, en la avenida Grau número 647, a la altura del mercado Bombonera. Y también en Girón Tacna, al frente de la comisaría Azángaro. Y también en San Antonio de Putina, en la avenida 2 de Septiembre. Así que puedes acercarte a ellos y también encontrarlos en sus redes como Perú Inca. Y bueno, eso ha sido nuestro patrocinador oficial del Skill Drive. Y en esta ocasión tenemos para esta categoría a tres jueces, pues, de muy alto nivel. Tenemos en primer lugar, desde Lima, Perú, o bueno, desde cerquita Lima, Perú, a la señorita Antoinette Damián, quien es estudiante de Ingeniería Eléctrica y de Potencia de la Universidad Tecnológica del Perú, trainee de Mantenimiento y Servicio Técnico de las Hidrocentrales de Enel y jefa logística de TechHunter Entertainment, con más de 5 años de experiencia liderando grupos de trabajo y desarrollando proyectos tecnológicos para fines educativos dirigidos a niños, jóvenes y adultos. Además que ella adora la educación universitaria y la realización de proyectos con energías renovables y transmisión eléctrica, y por supuesto también la robótica educativa y de competencia. Muy buenas tardes, Antoinette. Hola Dino, muchas gracias por haberme invitado. En realidad es bonito estar ya como parte de juez, así que vamos a ver qué nos depara la inteligencia de todos nuestros participantes. Perfecto, Antoinette. Porfa, bájale el volumen a la transmisión de Facebook porque lo estamos oyendo también. Tenemos a nuestra segunda jueza, que está directamente desde Panamá, y se trata de Sara Peña, quien es ingeniera en electrónica y comunicaciones, además de docente en robótica educativa e informática. Muy buenas tardes, Sara. Hola, saludos a todos. Contenta de estar acá con ustedes. Gracias, Dino, por la invitación. Y bueno, vamos a ver cómo nos va en esta competencia. Perfecto, Sara, muchísimas gracias a ti. Y por último y no menos importante, tenemos al señor Aníbal Mazzarini desde Torquís, Argentina, quien es de profesión ingeniero industrial y docente de física, robótica y diferentes talleres en la ciudad de Torquís, provincia de Buenos Aires, Argentina, además de ser fundador del equipo de robótica de dicha ciudad y competidor en varios torneos de robótica desde 2019 a la fecha, y actual campeón del robot Makuuchi en la categoría de amateur. Pues bueno, Aníbal, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Dino y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, contento de estar acá compartiendo este momento con ustedes. Cada competencia de robótica es una fiesta para todos nosotros, a los que nos gusta la robótica, tanto para los competidores, para los entrenadores, para los jueces, en fin, para todos los que nos gusta, esto es una fiesta. Así que bueno, vamos a tratar de disfrutarla y de divertirnos entre todos y que sea una linda competencia. Así es, perfecto Aníbal, muchísimas gracias. Entonces, habiendo ya presentado a los jueces y habiendo sido homologados todos los competidores, vamos a hacer rápidamente el sorteo de turnos. Y a ver, yo aquí en el Meet les voy a compartir mi pantalla. Ahorita, bueno, en la transmisión no lo van a poder ver bien, pero pues bueno, ustedes confíen. Les estoy mostrando aquí la lista de competidores. Lastimosamente hay uno de ellos que fue el robot Humakuuchi desde Juliaca,
que no se ha presentado, así que pues bueno, no se lo va a tomar en cuenta. Y tenemos entonces a 8 competidores. Tenemos a EV1 y EV2 desde Honduras. Tenemos a Siquabot, Finn, Max y Max desde Perú. Tenemos a Silver desde Bolivia, a Robot Verstappen desde el Chocó, Quibdó, Colombia, y a Morotix desde Neiva. Entonces, vamos a sortear aquí, en este caso, vamos a poner en esta página de números aleatorios del 1 al 9 y que nos dé 8 números, ¿vale? Dino, ¿por qué no le pones del 1 al 8? Porque la página no me deja. Así que lo que vamos a hacer es el orden que sale aquí, vamos a colocarle aquí en en esta lista esos turnos, ¿vale? Y luego los vamos a ordenar. Entonces, generamos los números y, a ver, denme un segundo que esto de aquí no sé por qué se me ha congelado. Ahora sí. Vale. Ok, entonces, por cierto, el número que falta aquí, que sería el 2, va a ir en el lugar del 9. Entonces, el primero va a ser el tercero en lista. Entonces, empezamos con Neymar. ¿Listo? El primer turno va a ser de Neymar. El segundo turno va a ser de Juan José Valencia. Este de aquí lo vamos a sacar un segundito. Ya está. El segundo turno va a ser de Juan José Valencia. El tercero va a ser de Juan Diego Rojas, del Team CAS. Ahí está. El cuarto turno va a ser del primero en lista, que es Jonathan, desde Honduras. El quinto turno va a ser del cuarto en la lista, que es José María. José María va en el quinto turno. En el turno número 6 va el número 6, va Emanuel. En el turno número 7 iría el segundo en lista, que sería Mankey. Y el último robot en hacer su intento, su ronda, sería el robot Silver de Marcos. Así que esos son los turnos de participación. Va a ser los mismos turnos para las tres rondas. Así que pues ténganlo presente, ¿vale? Empezamos con Siquabot, luego va Robot Verstappen, luego va Morotix, luego va EV01, luego seguimos con Finn, luego con Max, luego EV02 y terminamos la ronda con Silver. ¿Listo? Entonces, dicho esto, pues jueces, ¿alguna observación o algún comentario adicional para los chicos antes de empezar la categoría? Sí, sobre todo con el tema de las cámaras, en lo posible si pueden estar bien cerca y lo más arriba posible de la pista, porque por ahí pueden haber detalles de que el vasito, con que esté 1 milímetro arriba de la línea, se considera adentro. Y entonces por ahí, si la cámara está muy alejada o si se pixela, quizás no veamos ese milímetro que puede llegar a estar adentro. Y lo podemos llegar a considerar como que está fuera de la línea. Entonces sería importante que se apunte todo lo mejor que puedan para no tener estos inconvenientes. Ok, gracias Aníbal. Una cosita que quiero agregar a lo que mencionas es que aquí son tres jueces y los tres jueces van a estar muy atentos a la imagen de sus cámaras. Dicho esto, también ustedes al momento de inscribirse a la competencia están desde ya confiando en el criterio de los jueces que se han asignado. Entonces, por favor, como bien siempre decimos, traten de ganar en cancha y no en la mesa. Y también decirles de que no se puede pedir a los jueces que vean repeticiones, ¿vale? Ni de sus propios robots, ni de robots de otros competidores. Únicamente los jueces van a ver una repetición cuando ellos mismos tengan duda y ellos mismos necesiten ver la repetición. Por favor, no se puede decirle al juez, mire la repetición de este robot, mire la repetición de mi robot. Por favor, si los jueces ya dijeron el vaso se salió, pues el vaso se salió. Y si los jueces dicen el vaso sigue adentro, pues sigue adentro. ¿Vale? Por favor, no obstruyamos la competencia con reclamos de ese tipo. ¿Vale? Y bueno, Sara, tengo que decirte algo. Me encantan tus pendientes. Los aretes. Están excelentes. Ahí está, perfecto. Bueno, Sara, algo que decirle a los chicos antes de empezar. Gracias.
Gracias. No, no, por ahora nada, solo que estemos pendientes del tema de las cámaras es sumamente importante, que se enfoque bien, que logremos ver bien el enfoque. Perfecto, gracias, Antoinette. Acotando ya lo que dijo Aníbal y Sara, las cámaras, chicos, en horizontal, por favor, activen su rotación automática, si no vamos a salir con tortilokis de aquí. Y bueno, lo que se quiere es que podamos ver y podamos vislumbrarnos de su talento el día de hoy, ¿no? Así que, por favor, facilítenos eso, activen su rotación automática, tengan Android o tengan el iPhone. Y nada, muchísima suerte a todos. Sí, chicos, por favor, a todos los competidores, activen su, o sea, el teléfono tiene que estar en horizontal y con la rotación automática activa. Ahora, a veces el celular no voltea la imagen. Lo que tienen que hacer es primero apuntar al frente y una vez que ya dejan un ratito que el celular enfoque bien, recién bajan la vista para apuntar a la pista. ¿Vale? Porque si no, pues vamos a ver de costado, como por ejemplo ahorita estamos viendo la cámara de Neymar, pero lo vemos de costado. Entonces, bueno, hay problemas. Así que, bueno, dicho todo esto, chicos, vamos a pasarla bien también en competencia. Ahora sí, Neymar, ¿ves? Ahora sí, ya vemos muy bien tu imagen. Y bueno, tengan en cuenta, chicos, que jueces, vamos a empezar al conteo del competidor, ¿verdad? Sí, Aníbal. Sí, cómo no. Ok, perfecto. Entonces, ya vemos al primer competidor que es el robot Ciguabot de Neymar. Entonces, jueces, por favor. Es de. Ok. Por favor, fíjense bien la posición inicial del vasito. Y bueno, si nos dan su visto bueno, empezamos al conteo de Neymar. Sí, a ver, ¿puedes levantar el vasito para ver que esté correctamente sobre el inicio? Ah, sí, ok. Bien. Perfecto. Entonces, Neymar, por favor, prende el micrófono, prende tu micrófono para poder escuchar tu conteo. Listo, ahora sí. Neymar, cuenta fuerte y empiezas. Y ahí sale el robot Ciquabot, conducido por Neymar Álvarez, de solo 10 añitos, representando al equipo CMR Gilmer Tech y a la institución educativa 792 de Sicuani, Cusco, Perú. El robot no debe salirse de la línea. Así que, pues bueno, vamos a ver. El competidor ya va por la mitad del recorrido. Está por la parte curva, que siempre le suele traer problemas a muchos competidores. Por ahora lo está haciendo genial. Va por la recta final. Está a punto de llegar. Y ha llegado a la meta. Lo ha hecho en un tiempo muy, muy bueno. Y bueno, ahora vamos a conocer el tiempo oficial que nos dan nuestros jueces. Bueno, yo conté, o sea, acá que lo hizo en 28 segundos. O sea, que le estaría sobrando 92 segundos para la sumatoria de puntos, según mi conteo. Vale, Yo juezas. tengo 28.4. Juezas, yo les recomendaría que mantengan sus micrófonos prendidos para no estar apague y prende, apague y prende. ¿Vale? Sara, ¿también coincides en el tiempo? 28. Vale, perfecto, excelente, Neymar. Entonces, jueces, por favor, nos confirman el puntaje final de Neymar de Ciquabot. A ver, ahí Aníbal está haciendo los cálculos, está sumando. Me da ¿Veíamos? 222 puntos. Perfecto, entonces 222 puntos para Ciquabot. Excelente inicio. A ver, que ya empezamos, Mauricio, que ya dijimos que no se puede pedir revisión de repetición. ¿Vale? Por favor, ningún competidor puede pedir que se revise nada. Solo se va a revisar el VAR si es que los mismos jueces tienen duda. ¿Vale? No se va a aceptar ningún pedido de revisión. Discúlpame, pero bueno, así se ha decidido. Muchísimas gracias. Vamos con el siguiente, que sería Robot Verstappen, desde la Escuela de Robótica del Chocó, desde Colombia, con Juan José Valencia, de 13 años. Ahí lo vemos desde la cámara de Jordan. Hola,
Dile que no estoy, por favor. Y bueno, si puedes, por favor, Jordan, necesitamos tener la vista en horizontal. Pero ya si no hay más remedio, pues bueno. Jueces, por favor, necesitamos el visto bueno de ustedes para empezar. Aníbal, tu micro. Está sobre el inicio. Listo, perfecto. Entonces, Juan José, por favor, cuenta fuerte y empezamos. Por tres. Va a ser difícil, va a ser muy difícil, lamentablemente. Bueno, sí, ahí salió el robot, pero bueno, no llegamos a ver bien el inicio. Juan José, por favor, necesitamos que repitas el intento porque no escuchamos tu conteo. Además se congeló la imagen en un momento y perdimos conexión. Sí, no vimos el inicio. Juan José, por favor, necesitamos que lo repitas. Ok. Chicos, por favor, todos crucen los dedos para que ahora sí no pase nada a la imagen. Ok, Juan José, cuenta fuerte y empezamos. Dino, ¿por qué no los pueden pasar al final como hemos hecho en otras competencias, como para que ellos puedan revisar la red? Vale. Muchas gracias por la recomendación. Ok, tengamos en cuenta de que ya los chicos vienen con mala conexión desde la homologación. Entonces, jueces, ¿les parece si los dejamos también para el final? Pero ya si al final de la ronda pues vuelve a pasar, tendremos que ver alguna solución. ¿De acuerdo, jueces? Sí. Bueno. Perfecto. Chicos de la Escuela de Robótica del Chocó, por favor, vean alguna solución porque no estamos viendo bien su imagen, ¿vale? Y tampoco los estamos escuchando. Entonces traten de ver alguna solución para el tema de conexión. Bueno, ahí Jordan se fue. Vamos con el siguiente que sería Morotix del Team Cast del Columbus American School desde Neiva, Colombia, con Juan Diego Rojas de 16 años. ¿Podrían acercar un poquito la cámara? De frente la cámara, Aníbal. Sí, o más cerca, para que se aprecie Bueno, un mejor. momento. Gracias. Mientras ¿Listo? tanto, me preguntaba el profesor Vicente si podía cambiar un integrante de su equipo. Creo que sin problema siempre que sea la misma persona en las tres rondas. Bien, muy bien, Vicente. No, Ya tienes la respuesta. solo un poquito, solo un poquito. Está ahí. Vale, muchas gracias también ¿Mejor a ahí? Jonathan Villanueva que está mandando saludos Bien. aquí en la transmisión y a Mauricio Siles también desde Bolivia. Bueno, parece que ya estamos listos, jueces. La cámara ahí, ¿está bien? Bien. Sí, yo. Bueno. Sí, yo ahí lo veo bien. Listo, entonces a nuestra señal. Perfecto. Tres, dos, uno. Ahí sale el robot Morotix directamente desde Neiva. Vamos a ver en cuánto tiempo hace. Los jueces ahí acercan la vista para ver bien si es que el robot se salió o no. Y bueno, perdón a la gente de la transmisión que no les había ampliado la imagen. Ahí va el robot ya en la curva final, se está acercando a la última recta. Y pues ahí el robot del vasito parece que parecía ahí haberse salido. Los jueces van a tener la última palabra en ese aspecto, pero el robot ha llegado a la meta. Así que vamos a escuchar ahora qué nos dicen nuestros jueces. Solamente como un comentario,
Chicos, a partir de ahora es obligatorio de que su cámara esté grabando desde arriba, por favor, porque ahí han habido tres ocasiones en esta pasada en que no se ha podido ver si es que el vasito se ha salido de la línea. Entonces, a nosotros nos ponen en un conflicto porque queremos ser justos con lo que les vamos a decir. Así que, por favor, la grabación desde arriba, que se pueda contemplar el movimiento del vasito con la línea todo el tiempo. A mí me gustaría ver la revisión de esta ronda, porque también, igual que Antoinette, tengo algunas dudas. Perfecto. No entendí si quieren que la volvamos a hacer o ustedes van a revisar la transmisión. No. La vamos a revisar. Bueno. Yo recomendaría, Aníbal, de que, bueno, si los competidores también estén de acuerdo, que se pueda repetir, pero enfocado desde arriba, porque quizás en la repetición van a tener el mismo problema, ya que está enfocado desde el costado. Bueno, si piensan lo mismo también Sara y Antoinette, lo hacemos de nuevo. Yo creo que sí, pero desde arriba. Sí, para que se enfoque bien. Ajá. Listo, entonces por favor chicos, traten de enfocar desde más arriba. Yo sé que a veces los bracitos duelen de tener el teléfono en la parte así levantado, pero ahí está. Ahora sí está mucho mejor, jueces, ¿lo ven ahora sí mejor? Ok, chicos, competidores, para los siguientes competidores que siguen, por favor traten de tener así enfocada la pista, ¿vale? Entonces, vamos nuevamente con el robot Morotix. Chicos, por favor, cuenten fuerte y empezamos. 3, 2, 1, ya. Ahora sale nuevamente Morotix. Vemos al vasito que da esa curvita y está a punto de salirse, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí el robot golpeando con sus bracitos. Ese vasito se está yendo izquierda, derecha, está terminando de dar la curva. Ya luego los jueces nos dirán si todo ha estado correcto o no. Llega hacia la recta final el robot, pues ahí tuvo un problema para enderezar al vasito, pero ha llegado hacia la meta. Así que vamos a ver qué nos dicen ahora nuestros jueces. Chicos, jueces, su micrófono, por favor. Tengo un tiempo de 26 segundos. Yo tengo 26.8. Yo tengo 25.77. ¿Vale? Bien. Jueces, vamos a tratar de llevar tiempos con números enteros. Ok. No consideremos decimales en esta categoría. Quedamos con el de nivel, entonces. Quedamos con el promedio, que fue de 26 aproximadamente. Vale, perfecto. Entonces, ¿nos confirman el puntaje ya total del robot? 224. Perfecto. 224 puntos entonces para Morotix del Team Cast de Columbus American School. Un gran trabajo también de los competidores. Y vamos con el siguiente, que sería EB01 del equipo Catrachobot Ebenezer desde La Lima, Honduras. No confundir con Lima, Perú, por favor. Este es La Lima de Honduras. Así que bueno, estamos con Jonathan Almendares de 15 años. Y bueno, por favor, profe Vicente, si nos enciende la cámara. Sí, el profe Vicente había consultado sobre un cambio de participante. Lo importante es que el participante que va a operar el robot esté inscripto en el torneo. Si es una persona, un participante, un alumno que no está inscripto, no puede formar parte. Ok. Profe Vicente, ¿nos confirma por favor entonces el nombre de la persona que va a pilotar a EB01? Ahorita va Jonathan, el cambio lo estoy haciendo con César Reyes. Ok, que sería para EB02, ¿verdad? Para EB02, por San Mario.
Ok, entonces para EB02 va César Reyes y EB01, que es ahorita, correcto, le tocaría a Jonathan Almendares. Perfecto. ¿Qué edad tiene César, por favor, correcto, me confirma? César. ¿Qué edad? 10 años. 10 años, perfecto. Entonces ya lo tengo aquí anotado. Vamos entonces con Jonathan Almendares, de 15 años, con EB01 desde Honduras. Jueces, por favor, si ¿sí confirman que todo está bien para empezar? Sí. Ok. Traten, por favor, chicos, de que en todo momento se vea el vasito en la cámara. ¿Listo? Por favor, endereza también bien el vasito dentro del círculo de inicio. ¿Vale? Ok, entonces, si todo está correcto, empezamos a tu cuenta, Jonathan. 1, 2, 3. Ahí empieza el robot EB01 desde Honduras, desde la ciudad de La Lima. Y ahí el robot un poquito más precavido, no está yendo tan rápido, pero trata de ir un poco más seguro. Ahí se acomoda para terminar de dar esa recta que está al filo, a punto de salirse. Y ahí vemos que el vasito todavía está dentro de la línea. Lo acerca hacia el ángulo recto, que siempre trae problemas a muchos competidores. Ahora se acomoda para continuar su recorrido. Y ahí ahora el vasito trata de acercarlo al inicio de la curva. El robot lo está haciendo muy bien por ahora. Entra a la curva, ahora tiene que dar esa curva larga. Cuidado que el vasito no debe salirse de la línea. Ahí está el vasito todavía adentro. El robot se acomoda para continuar. Ahí pues hay una, bueno, no sé, parecía ahí que se había salido. Los jueces luego dirán si se salió o no, pero el vasito sigue su recorrido con el robot. Llega hacia la recta final. Vamos a ver si es que llega sin problemas. Ay, cuidado que el robot, por acomodar el vasito, puede ser de que lo termine de sacar. El vasito regresa al centro de la línea. Está ahí, tiene la meta al frente. Y ya va a llegar. El robot acomoda y el vasito llega a la meta. El equipo ahí da sus aplausos. Y bueno, vamos a conocer el veredicto de los jueces. Tengo 81 segundos. Igual. Perfecto, 81 segundos entonces para EB01, que nos daría un puntaje total de... Le sobraron 39 segundos que se le suman, así que sumó 169 puntos. Perfecto, entonces 169 puntos para EB01. Recuerden que el puntaje total de toda la categoría va a ser la suma de los puntajes de las tres rondas. Así que, bueno, todavía nada está dicho. Vamos con el siguiente competidor, que sería el robot Finn, de José María de la Cruz, de 18 años, desde Sicuani, Cusco, Perú. Vamos a ver entonces a Finn desde la cámara de José María. Ahí vamos a ver cómo le hacemos porque, chicos, José María, tenemos que ver un poco más de cerca. Estamos viendo muy lejos la pista. No sé si vas a tener que cargar el robot o algo así. El robot que tiene la cámara, o enfocar desde tu celular, pero no estamos viéndolo bien. Vamos a pasarlo al celular para que puedan verlo desde la parte de arriba. Va, perfecto, José María. ¿Me puede admitir, por favor? Ya estoy esperando para entrar al mundo. Juan Pablo, por favor, si me estás escuchando, necesitamos que admitas a José María. No tengo una solicitud de José María, Dino. Por favor, intenten de nuevo entrar, José María. Bueno, ahí lo estamos viendo en la cámara de Gilmer. Ya lo vi. Yo lo aprecio bien.
desde ese enfoque. Antoinette, por favor, mira el WhatsApp para los siguientes intentos, ¿vale? Ok, entonces, si todo está listo, jueces, ¿dan su visto bueno para empezar? Sí, por mi parte todo bien. Adelante. Listo, entonces, José María, cuenta fuerte, por favor, prende el micrófono, ahora sí. Cuenta fuerte y empieza. 3, 2, 1, ya. Ahí sale el robot Fin de José María de la Cruz, quien es el nuevo dueño del récord de colorín con 41 segundos. Vamos a ver si le va igual de genial en esta competencia de Skill Drive. Por ahora, el robot está yendo muy muy bien, el vasito ya está cerca de la meta y ha llegado a la meta, lo ha hecho en un gran tiempo y al parecer sin ningún problema de salirse de la línea, a menos que los jueces digan lo contrario. Así que, jueces, por favor, su veredicto. Tengo 19. También 19. 19 también. 19. O sea que le sobraron 101 segundos, se le suman y daría un total de 231. Perfecto, entonces 231 puntos y es nuestro actual líder de la tabla. Así que, pues bueno, muy buen trabajo también para José María y para el robot Finn. Vamos con el siguiente, que sería el robot Max de Emanuel Ricasca, de 14 años, representando al equipo CMR Gilmertech desde Urcos, Perú. Ahí está, ahí vemos la cámara de Emanuel. Es una consulta, mi batería me ha fallado, así que no funciona y podría hacerlo con cable. ¿Jueces? Debe ser inalámbrico, lamentablemente. A ver, Emanuel, ¿tu batería ha fallado porque te ha faltado cargarla o porque no funciona, ya se quemó o se malogró? Parece que sí se quemó o se malogró porque no hace contacto, no prende. ¿No tienes chance de conseguir alguna batería nueva? ¿O es por el portapilas? Que acá se rompió. Sí, acá. Ahí. Se ha roto y si me dan tiempo para hasta el último, de repente lo puedo solucionar. Trataría. Sí, ¿lo puedes soldar? Ok, vamos a pasarte para el final de la ronda. Si es que al final de la ronda todavía no se soluciona el problema, entonces te damos ronda nula, pero tendrías otras dos opciones, otras dos rondas para hacer el recorrido. ¿Vale, Manuel? Ok. Listo, entonces a trabajar. Y pues bueno, cosas que pasan en toda competencia, ¿verdad, Aníbal? Sí, nos ha pasado a todos, ¿no? Yo siempre digo que hay robots que son tímidos, que muchas veces en la casa, en el hogar, funcionan bien y cuando se prende la cámara para competir, fallan. Pasa siempre. Y además, bueno. Los robots no tienen sentimientos, así que bueno, estas cosas pasan muy seguido. Pero ¿por qué eres así, Aníbal? Sí, a ver. Nosotros hemos visto en la competencia de bípedos que efectivamente el robot se iba con los bracitos adelante a abrazar a su dueño. Entonces, después de ver eso, no me puedes decir de que no tienen sentimientos, por favor, amigo. No todos. Bueno, vamos con el siguiente entonces, que sería EB02 con César Reyes, de 10 años, desde La Lima, Honduras, del equipo Catrachobot Ebenezer. Tengo problemas con el 02. Pueden tirarlo, puedo ir de último. Me traigo unos cambios. Ok, ten en cuenta de que ya eras el penúltimo, ¿eh? Así que hacia el último no falta mucho. Vamos entonces ya, con. Vamos entonces con el siguiente, que sería el robot Silver del equipo CMR Gilmertech desde Oruro, Bolivia, con Marcos Choque, de 12 años. Ok, ahí vemos la cámara de Marcos. Marcos, por favor, dime que tú sí no tienes ningún problema con batería ni con nada del robot, por favor. No tengo ningún problema con mi robot. Ok, perfecto. Entonces, tenemos intento, tenemos ronda. Ahí se acomoda. Trata de enfocar
la pista desde arriba, ajá, y de no mover mucho la cámara, por favor. Trata de tenerla ahí quieta. Ok, ahí está perfecto. Jueces, su visto bueno, por favor, para empezar con Silver. Excelente. Entonces, Marcos, por favor, prende tu micrófono y necesitamos que cuentes fuerte y empieces. Prende el micrófono, por favor, para escucharte. 3, 2, 1, ya. Ahí sale el robot Silver directamente desde Oruro, Bolivia, representando a CMR Gilmertech y a la institución Hijos del Sol 2. Así que ahí vemos el robot que estaba ahí al filito de la línea. No sé si se ha salido o no, los jueces ya dirán, pero parecía que la imagen se había congelado, pero era el robot que estaba pensando. Así que ahí vemos el vasito que está ya por la mitad del recorrido, está acercándose hacia el inicio de la curva. La imagen un poquito entrecortada, pero podemos ver todavía el vasito dentro de la línea. Como que la imagen se nos está congelando un poquito, pero ahí ve el robot por la curva. El robot está pasando, al parecer, sin problemas. Va con paciencia, pero con seguridad. Así que ahí va empujando ese vasito negro que esperemos no se salga hasta llegar a la meta. Ahí ya está terminando de dar la curva el robot Silver. Muchas gracias a Denzel por ese poderoso like. Y el robot ya está terminando de dar la curva. Ahí está, se acerca a la recta final este robot boliviano. Ahí se acomoda. Cuidado que casi por ir con todo, casi se sale ese vasito. Va a llegar a la meta y el vasito ha llegado hasta la meta. Y pues bueno, vamos a ver qué nos dicen nuestros jueces sobre Silver. Yo tengo 77 segundos. Yo también tengo minuto 17, pero sí, Aníbal, Génesis, no sé si estarán de acuerdo conmigo. Me gustaría ver una repetición de la primera partecita. Sí. Porque me parece que en la primera recta como que se salió de la línea. Sí, sobre todo cuando se congeló la imagen, ahí quedó la duda. Sí. Sí. No sé, Dino, ¿nos permites? Vale, entonces, porfa, jueces, necesito que uno de ustedes vea la repetición y confirme esto mientras con los otros dos vamos viendo el siguiente robot. ¿Les parece? Antoinette, ¿puedes ver tú misma la repetición ya que tú tenías la duda? Sí, claro. Perfecto, gracias. Entonces, con Sara y con Aníbal, pues vamos con el siguiente. Por ahora, pues Silver tendría 77 segundos, pero a la espera de la confirmación. Entonces, Robot Verstappen, necesitamos ver si ya tiene mejor conexión del equipo de Escuela de Robótica del Chocó para hacer su primera ronda. Ok, ahí vemos la cámara de Jordan entonces. Bueno, la cámara está en un trípode, así que esperemos que vaya bien. Jueces, por favor, su visto bueno para empezar con Robot Verstappen. Sí, por mi parte está todo bien. También. Perfecto. Entonces, chicos, ahora sí, Juan José, cuenten fuerte y empezamos. 1, 2, 3. Y ahora sí podemos ver de forma fluida la primera ronda de Robot Verstappen. Ahí está llevando el robot con sus bracitos ese vaso, llega hasta el ángulo recto, da la vuelta, un robot bastante hábil y bastante rápido, ahí empieza la curva. Por el momento al parecer no se ha salido de la línea, así que ahí está dando esa gran curva para llegar hacia la recta final. El robot ahí mientras va empujando se va acomodando, llega hacia la recta final y llega a la meta también el robot. Así que un gran intento de Robot Verstappen y vamos a ver qué nos dicen los jueces. 28 segundos. 27 tengo yo. Bueno, nos quedamos con el menor tiempo, entonces serían 27 segundos. Vamos a hacer la cuenta. 223. Ah, muy bien. Perfecto, entonces tendríamos 223 para Robot Verstappen. Así que bueno, gran tiempo y a ver, chicos, vamos a esperar a que termine la primera ronda para decirles los puntajes, pero les voy adelantando
Aníbal Sara, que tenemos diferencias de un punto entre tres robots. Así que esto está muy, muy reñido. Vamos con, a ver, el robot Max, si es que ya solucionó su problema de batería. Emanuel, ¿pudiste ver tu batería? Intenté arreglarlo, pero parece que no. Ok, Emanuel, sigue intentando, por favor. Yo tengo fe de que en algún momento se va a arreglar. Así que, lastimosamente, vas a tener 0 puntos en la ronda 1, pero todavía te quedan las otras dos rondas. ¿Correcto? Ok. Bueno, pues, ok. Genial, gracias. Y EB02 con César Reyes. ¿Solucionó su problema de batería? Estoy listo. Ok, perfecto. Entonces, préndenos la cámara, por favor, Vicente, y vamos con EB02. Antes de entrar a EB02, Antoinette, ¿llegaste a confirmar lo de Silver? Me gustaría saber cómo puedo mostrarle la imagen a nivel y Génesis para que podamos verlo un segundo. Ok, le voy a pedir a Gilmer que te una al WhatsApp de jueces y lo mandas por ahí. Porque creo que sí, tú no estás. Ok. Mientras, aquí vemos en la cámara de Vicente ya al robot EB02. Por favor, también, jueces, confirmen de que se trata del robot EB02. Y, sí. Y damos su visto bueno. Es el 2. Ok, denme un segundito, por favor. Ya está. Y bueno, a su señal, bueno, si todo está bien, chicos, por favor, cuenten y empezamos. 1, 2, 3. Empezamos ahora con EB02, que estuvo a punto de salir del vasito. No sé si está fuera ya o sí, está dentro todavía. El vasito está dentro, no ha salido. Y ahí ahora sí, sí ya ahora se sí. Salió el vasito. Así que bueno, buen intento de EB02, tiene dos rondas más. Y pues bueno, ¿cuál sería el puntaje para EB02, chicos? Puntaje de 20 puntos tendría. Perfecto, entonces 20 puntos para EB02 y ya tenemos un veredicto final para Silver. Jueces. Sí, no sé, Antoinette, ¿lo quieres decir tú? No, recién me han agregado, estoy mandando la foto. Estoy mandando la foto ahora. No sé si lo pueden ver. Sí. Ahí lo vemos. Ok. Bueno, mientras bien. Los jueces aquí ven, bueno, creo que ya tenemos una confirmación, Aníbal. Sí. Ya estamos. Vale, por favor, estamos aquí tensos. Este es el VAR. El VAR. Bueno, Aníbal, cuéntanos, ¿qué pasó con el robot? Sí, salió. Ok, no, ¿nos puedes...? Ajá. Salió en el cuadrante 30, así que tiene 30 puntos. Ok, perfecto. Entonces, bueno, una lástima para Silver que llegó a salir de la línea, así que se queda con 30 puntos. Y, bueno, con eso terminamos la ronda 1. Chicos, por favor, tratemos de que la ronda 2, esto para los competidores, sea un poquito más rápido porque estamos demorando mucho. Así que traten de tener todo listo para el momento que les toque, ¿vale? Entonces, por el momento, la tabla iría de esta forma.
un favor, un pequeño paréntesis. Antoinette, tú que me estás ayudando también con la tabla, ten en cuenta de que aquí estamos al revés. Ya di cuenta. Ok, entonces, por el momento tenemos en primer lugar a Finn con José María del equipo CMR Gilmer Tech con 231 puntos. En segundo lugar, por el momento, iría Morotix de Colombia con 224. En tercer lugar, solo un puntito atrás, iría Robot Verstappen, también de Colombia, desde la Escuela de Robótica del Chocó, con 223. Y en cuarto lugar, iría Sikuabot de Neymar, del equipo CMR Gilmer Tech, Sicuani, Cusco, Perú, con 222. Entonces, el segundo, tercer y cuarto puesto se llevan solo un puntito de diferencia y están a 7 puntos del primer lugar. Así que, pues bueno, todavía los puntajes están muy pegaditos, esto está muy reñido y, como dice el dicho, esto no se acaba hasta que se acaba. Así que bueno, vamos a empezar con la ronda 2. Antes de empezar, jueces, ¿algún comentario o recomendación para los chicos para empezar la ronda 2? No, lo principal era las cámaras, que se enfoque lo mejor posible. Y bueno, que aprovechen estos tiempos que tienen también para cargar sus baterías o, bueno, realizar algún arreglo si es que lo consideran necesario. Así es, perfecto. Muchas gracias, Aníbal. Sara, Antoinette. Bueno, recapitulando lo mismo que dijo Aníbal, el tema de las cámaras más que todo. Ok. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, bueno, Antoinette no dice nada porque ya sé que ella está concentrada en la tablita. Y vamos a empezar entonces con la ronda número 2. Ya saben que los turnos son los mismos. Y empezamos con Sikuabot de Neymar Álvarez desde Sicuani, Cusco, Perú. Neymar, por favor, préndenos su cámara. Y tu micrófono. Muchísimas gracias, Jemerson, por ese poderoso like. Ok, ahí vemos la cámara de Neymar. Ahí con su bandera de Perú, siempre orgulloso y dando orgullo a su patria. Y pues bueno, a ver, ahí ya está lista la cámara. Por favor, tratemos de no moverla mucho. Está enfocado desde arriba, así que jueces, por favor, su visto bueno para empezar. Ok, perfecto. Entonces, Neymar, por favor, cuenta fuerte y empezamos. 1, 2, 3. Empieza el robot Sikuabot tratando de llevarse ese primer lugar en la competencia de Skill Drive. Por ahora tiene un muy buen puntaje en la ronda 1. Esperemos que no baje, más bien que lo aumente cada vez más en esta segunda ronda. Ahí ve el robot sin problemas. Por ahora llevando el vasito dentro de la línea, al parecer está haciendo otro buen tiempo. El robot va a llegar a la meta y Sikuabot ha cruzado la meta. Perfecto, Neymar. Gran trabajo, reto cumplido. Y vamos a escuchar qué nos dicen los jueces. 25 segundos tengo yo. Saqué 24. 25 tengo yo. Bueno, nos quedamos con el menor de los tiempos como hicimos anteriormente. Perfecto, entonces, ¿nos confirman el puntaje, por favor? 226. Perfecto, 226 puntos entonces para Neymar, que había hecho 222 en la primera ronda, ahora 226 y acumula 448. Vamos ahora con el siguiente, que sería Robot Verstappen desde la Escuela de Robótica del Chocó. Ahí está, y vemos la cámara de Jordan, ahora sí. Perfecto, jueces, por favor, su visto bueno. Conforme, listo. Entonces, por favor, Juan José, cuenta fuerte y que empiece ese carrito. 1, 2, 3. Ok, me tomó muy en serio lo de contar fuerte, lo cual está genial. Y ahí ve el robot, aunque la imagen se ve un poquito pixeleada, pero vemos que el vasito, al parecer, sigue en la línea. Ahí está el robot
como que tratando de enderezar el vasito. Cuidado que ahí casi se sale y el robot empieza a dar la curva. Va por la curva grande. Ahí ese vasito está como que nos quiere engañar. Pero ahí lo vemos ahora sí un poquito más cerca. El vasito está en la recta final. Cuidado. Y el vasito ha llegado a la meta. Y vamos a ver qué nos dicen ahora los jueces acerca de Robot Verstappen. Tengo 30 segundos. Me dio 31. Tengo 31. Ah, queda con 30. Perfecto. 30 puntos en, perdón, 30 segundos para Robot Verstappen, lo que nos da un puntaje de 220, ¿verdad? 220. Perfecto. 220 puntos entonces para Robot Verstappen y nos deja un acumulado de 443. ¿Vale? Está 5 puntitos menos que Sikuabot. Vamos con el siguiente robot que sería Morotix del equipo Team Cast desde Colombia. Ok, ahí vemos la cámara de Juan Diego. Listo, jueces, por favor. Visto bueno, Aníbal bien, Sara bien, Antonet bien. Entonces, por favor, Juan Diego, cuenta fuerte y empieza. Vale, 3, 2, 1, ya. Ahí sale con todo, a toda velocidad, Morotix. Quiere llevarse esa victoria, está ansioso por ganar. Y ahí el vasito está paseándose de forma muy fluida por la línea. Ahí tiene esa línea un poquito discontinua, pero de todas maneras está bien, es válido. El robot está ya por la parte curva, cuidado ahí, que ahí los jueces abrieron bien los ojos y el vaso ha pasado la línea de meta, incluso hasta se va, quiere seguir compitiendo, pero bueno, eso ha sido Morotix y vamos a conocer ahora qué nos dicen los jueces. Sí, yo tengo 24 segundos, pero me quedó la duda ahí en la última curva, principalmente. Igual. A mí también. Ok, perfecto. Entonces, vamos. De todas maneras, se queda el registro que es 24 segundos. A falta de confirmación, por favor, misma dinámica. Antoinette, ayúdanos a revisar, por favor, el VAR. Mientras, con Sara y Aníbal, vemos el siguiente robot para ir ganando tiempo. Entonces, muchas gracias a las personas que han estado dando like. Perdón que no llegué a ver. Y pues bueno, vamos con el siguiente, que sería EV01 desde Honduras con Jonathan Almendares. EV01, por favor. EV01 a la una. EV01 a las 2. Vicente, por favor, respóndenos. Y EV01. ¡Aquí estamos! Va, ya, vale, vale, vale. Casi los dejo sin ronda. Ok, préndanos tu cámara, por favor, y muéstranos a EV01. Ok. Antoinette, porfa, también fíjate el WhatsApp de jueces, que ahí también tenemos un VAR voluntario. Ok, entonces ahí estamos viendo a EV01 en cámara. Por favor, jueces, confirman que todo está correcto para poder empezar. Sí. Listo, entonces, Jonathan, por favor, cuenta fuerte y empezamos. Uno, dos, tres. Ahí sale el robot EV01 empujando su vasito azul por la línea y ahí ha dejado el vasito el robot para poder acomodarse. El robot se acomoda, va por la parte recta. Ahí el vasito pues nos dio cierta sensación de que se iba, esperemos que no. Y pues bueno, vamos a ver ahí el vasito que se está aproximando hacia la parte curva. Cuidado con los bracitos del robot que casi empuja el vaso hacia afuera. Ahora empieza a hacer la curva el vasito y el vaso ahora sí se ha salido. Ya no hay dudas y hay pruebas. Así que bueno, eso ha sido el intento de EV01.
Ahí vemos también la alegría de los chicos de Honduras, contagiante. Y pues bueno, jueces, nos confirman por favor el puntaje para EV01. Sí, llegó hasta la... O sea, marcó 70 puntos, ¿verdad, Sara y Antoinette? Ah, me parece que llegó un poquito más allá, como que al de los 80. O sea, porque pasó a la curvita. Pasó bueno. A la primera curvita. Bárbaro. A mí también me parece que llegó a los 80. Ok, perfecto. Entonces, 80 puntazos para EV01, que acumula ahora 249 entre sus dos rondas. ¿Tenemos ya confirmación de Morotix, Antoinette? Ahí lo estamos deliberando, sí, en el grupo de WhatsApp. Ok, perfecto. Denme un segundo que quiero ganarme con el chisme también. Vale. Ok. Entonces, por favor, se va preparando Finn de José María del equipo CMR Gilmertech. Ok, ahí lo vamos viendo en la cámara de Gilmer. Por favor, ténganlo listo para cuando los jueces terminen de deliberar. Y bueno, me avisan, jueces, si es que ya tenemos confirmación de Morotix o si empezamos con Finn. Mientras, agradecemos también a nuestro auspiciador, al auspiciador de la categoría Skill Drive, que es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Perú Inca, que tiene muchos planes de créditos pensados para ti, así que puedes buscarlos en Sicuani, en la avenida Grau 647, a la altura del Mercado Bombonera, en Azángaro, en Girón Tacna, frente a la comisaría de Azángaro, y en San Antonio de Putina, en la avenida 2 de Septiembre. Así que puedes acercarte y solicitar tu crédito si estás en Cusco. Pues bueno, jueces... Sí, ya tenemos la resolución. Era el robot Morotic. Salió y marcó 100 puntos. Ok, perfecto. Entonces, el robot Morotic del Team Cast de Colombia desde Neiva tiene 100 puntos en su segunda ronda, que lo deja con un acumulado de 324. Vamos ahora con el robot Finn del equipo CMR Gilmertech. Entonces, jueces, por favor, dan su visto bueno para el robot para poder empezar. Perdón, ¿el nombre del robot? Finn. Finn. Bien. De José María. José María de la Cruz. Bien. ¿Listo? Entonces, José María, cuenta fuerte y empieza. 3, 2, 1, ya. Empieza ahora el robot Finn, que era el que tenía liderazgo hasta ahora de la tabla. Un robot bastante rápido, que da unas curvas con una fluidez increíble, pero ahí el vasito se salió. Dio demasiada curva el robot, justo lo que estaba diciendo. Y bueno, vamos con el puntaje para Finn. Me parece que salió en el cuadrante de 80 también. Perfecto, Aníbal, Sara. A mí me parece que salió el cuadrante de 80 también. Sí, lo mismo. Perfecto, entonces 80 puntos para Finn, lo deja con 311 de puntaje total. Pues está por ahora perdiendo el liderazgo, pero ojo que en la ronda 3 lo puede recuperar. Vamos con el robot Max de Emanuel, si es que ya arregló su problema de batería. Emanuel, ¿estás ahí? Señores del jurado, creo que me retiraré porque la batería se ha quemado, se quemó y además no me dejan hacer un cable, entonces solo veo la alternativa de retirarme. Bueno, una pena, Emanuel. Igual, muchas felicidades porque sé que tu robot ha estado funcionando, que lo has estado haciendo muy bien. Son cosas que pasan en competencia y bueno, de estos errores también uno va aprendiendo, ¿vale? Y consejo también para todos los competidores, justo algo que decíamos ayer también.
Siempre es bueno no confiarse con una sola batería. O sea, tengan por ahí repuestos, tengan más baterías, no solamente por si se les quema o pasa algo, sino porque a veces cuando el robot tiene la batería descargada, no funciona igual. Entonces, si es que no les da tiempo de cargar la batería, siempre es bueno tener varias y simplemente hacen el cambio, ¿vale? Pero, bueno, son cositas de las que uno va aprendiendo. Vamos entonces con el siguiente robot, que sería EB02 del equipo Catrachobot. Ebenezer desde Honduras con César Reyes. Sí, yo quisiera decirle unas palabras a Emanuel. Dale, que siga participando con fuerza, con confianza. Esto nos ha pasado a todos en algún momento. Y además tú perteneces al equipo CMR Gimelter, Gimertech, que es un gran equipo. Y así que vas a tener nuevas oportunidades para seguir compitiendo y para ganar también, porque obviamente todos sabemos de la calidad de Gilmer y de su equipo. Así que bueno, la próxima vez será con fuerza y con ánimo. Vale, muchísimas gracias, Aníbal. Entonces, bueno, esperemos de que Emanuel siga compitiendo. ¿Qué pasó, Emanuel? Sí. Me queda con esa espinita de que no he exhibido, no les he mostrado mi robot, les podría mostrar como una exhibición, tal vez, para que me quede conforme de que siquiera participé. Claro que sí, Emanuel, por favor, ¿nos podrías esperar al final de la ronda en todo caso? Y vamos con tu robot, ¿te parece? Ok. Vale, perfecto, entonces, solo por una curiosidad, que acabo de ver algo, Vicente, un favor enorme, ¿me puedes mostrar la aplicación que están usando en el teléfono? Porque he visto ahorita así como un flash y ahorita les digo por qué. No es nada malo, ¿eh? No es nada malo. Solamente, Vicente, por favor, necesito... Esto es un capricho personal. Necesito ver la aplicación que están usando en el teléfono. Hermana. Es la de Nylamp. Ok, les cuento. Nylamp es una empresa peruana de componentes de robótica que se ubica en el norte del Perú, en la ciudad de Chiclayo, o de Trujillo. Bueno, no, perdón, de Trujillo. Y es interesante ver de que chicos de Honduras estén usando una aplicación de una empresa peruana. Entonces, bueno, era una simple curiosidad. Realmente me gusta la aplicación porque los botones son bien grandes y claros. Y en lo que estás nervioso... Como el botón es grande, no te da para presionar otro botón. Vale, muchas gracias. Trucazo. Desde aquí un saludo a los amigos de Nylamp, que también hace un par de años nos auspiciaron a Let's Go Robot con nuestros polos, que incluso es el polo que ahorita tengo puesto. Así que gracias, Nylamp, los llevamos en el corazón. Y los chicos de Honduras también los llevan en el corazón. Listo, entonces, esto ha sido una publicidad no pagada. Luego le cobramos a Nylamp más auspicios. Y bueno... Vamos a empezar con EB02. Entonces, jueces, su visto bueno, por favor. Nos enfocan la pista, por favor, Vicente. La pista. Ya está, ya está. Listo. Entonces, César, por favor, cuenta fuerte y empezamos. Uno. Dos, tres. Empezamos con el robot EB02. Esperemos que esta vez el vasito no se salga. Ahora el competidor está con mucho más cuidado, está con más precaución. El vasito todavía está dentro. Parece que todavía está dentro. Luego los jueces harán la confirmación, pero el competidor continúa empujando el vasito, el robot EB02 desde Honduras, desde la ciudad de La Lima. Cuidado que ese vasito... Parece que, bueno, ya ahora sí, no quedan dudas y el vasito está fuera. Así que bueno, igual está haciendo un gran trabajo EB02, ahora ha avanzado un poquito más y vamos a conocer su puntaje oficial. La esquinita corresponde a la esquinita de los 40, no sé si Aníbal, Génesis... Los 40. Excelente. 40 puntos entonces para EB02. Y nos vamos con el último competidor de la lista, que es el robot Silver desde Oruro, Bolivia, con Marcos Choque. Uno, dos,
Marcos. Ahí está. Ahí vemos la cámara de Marcos. Jueces, por favor, a la espera de su visto bueno para empezar. Muchas gracias, Freddy Ricardo, por ese poderoso like. ¿Jueces? Sí. Yo ahí lo veo bien. Ok, perfecto. Entonces, Marcos, por favor, necesitamos ver al robot. No veo ni al robot ni al vaso. Ahora sí, va, perfecto. Bueno, la calidad de imagen no es como que la mejor, pero algo es algo. Marcos, por favor, cuenta fuerte y empezamos. 3, 2, 1, ya. Ahí sale el robot Silver que tuvo en su primera ronda 30 puntitos. Vamos a ver si ahora sí logra superar ese tercer cuadrante para aumentar su puntaje. Ahí el robot va pasando por la recta, ahora va más despacio porque su objetivo es llegar a la meta. Sea como sea, no importa que se demore los 2 minutos, pero el robot tiene que llegar a la meta. Así que ahí va Silver, ahora sí ha pasado por el segmento donde antes se había salido. Por ahora lo está haciendo sin problemas, va con mucha precaución, ahora llegando hacia el inicio de la curva. Mágicamente la imagen ha mejorado, así que ahora vemos en mejor calidad al robot. Y el vasito está yendo, cuidado, cuidado ahí, que está yendo por la curva, pero está yendo muy al límite. Por ahí la imagen también se nos iba congelando un poquito, pero ahí va el robot empujando el vasito por la curva. Sigue el vasito dentro de la línea por el momento. Y el robot ahí empujando, enderezando el vasito con los brazos. Está a punto de terminar la curva. Y ahí va el robot. Va bien, por ahora va bien. Se está acercando a la recta final. Recuerden que son 2 minutos máximo por cada robot. Ya llevó el vasito hacia la recta final y ahora solamente tiene que empujarlo hacia la meta. Cuidado al momento de empujar porque tiene que empujarlo derecho. Ahí ve el robot, está a pocos centímetros de la meta, va a llegar y el robot ha llegado a la meta. Y bueno, incluso ahí coloca bien el vasito dentro del círculo. Así que vamos a ver qué nos dicen los jueces sobre Silver. Yo tengo 1:29. También, 1:29. También, 1:29. Perfecto, entonces bien. ¿Nos confirman el puntaje, por favor? Sí, le sobró 31 segundos, sumado a los 130, daría 161. Perfecto, entonces 161 puntos para Silver, lo que lo deja con un puntaje acumulado de 191. Y bueno, vamos con el intento de exhibición de Emanuel con el robot Max desde Urcos, Perú. Así que ahí vemos la cámara de Emanuel que va a trabajar con el robot conectado por cable a la computadora. Pero recordemos que esto, al estar fuera del reglamento, lo convierte solamente en un intento de exhibición. Así que, jueces, ¿todo listo? Perfecto. Entonces, Emanuel, empezamos a tu conteo. 1, 2, 3. Ahí empieza el robot Max. Muchísimas gracias, Natalie, por el poderoso like. Ahí va el robot, que es un robot muy rápido y está dando la curva ahí muy bien. Esperemos que el cable también no le dé problemas porque en algún momento va a tirar ahí del cable. El cable se estira, el robot está llegando a la recta final. Casi, casi ahí que le sale el vasito, pero el vaso ha llegado a la meta. Así que un gran trabajo también del robot Max. Y bueno, vamos a conocer cuánto puntaje hubiese alcanzado. Jueces. Yo tengo 22 segundos. Yo tengo 22 segundos. Yo tengo 23, pero nos quedamos con 22. Bueno, perfecto. Entonces, este robot hubiese hecho un puntaje espectacular. Lastimosamente, tuvo su problema de baterías. Así que bueno, como decimos siempre, son cosas que pasan en competencia. Y es más, o sea, competidor robotero que no le haya pasado esto, no ha vivido todavía una competencia. Así que bueno, a todos les pasa, ¿vale? Entonces, con esto terminamos la ronda 2. Y tendríamos, por el momento, en primer lugar, en primer lugar a Sikuabot de Neymar del equipo CMR Gilmertech.
con 448 puntos. Pero solamente a 5 puntos de diferencia se encuentra el segundo puesto, que sería Robot Verstappen de la Escuela de Robótica del Chocó, con 443. Y en tercer lugar, ya como unos 120 puntos más abajo, estaría Morotix del Team CAS desde Colombia. Ahora, esos 120 puntos no quiere decir de que ya sea imposible. Aquí cualquier cosa puede pasar. Así que muy pendientes, porque esta tercera ronda va a ser definitiva. Y pues bueno, aquí ya se define el ganador. Así que, antes de empezar con la ronda 3, Aníbal, ¿qué te van pareciendo estas dos primeras rondas? Bueno, viene muy, muy peleada en la punta, ¿verdad? Así que esto hasta lo último no se va a definir. La verdad, muy lindos robots, muy lindos robots. Y bueno, nada, esperemos que se defina lo mejor posible. Y como siempre decimos, el objetivo es divertirnos. Si se puede ganar, bueno, mejor, pero el objetivo es divertirnos y aprender, porque de todo se aprende. Se aprende de cada robot que vemos, de cada placa, de todo, de cada motor, de cada batería, de todo se aprende. Así que bueno, nada, se resuelva de la mejor manera. Perfecto. Antoinette, ¿a ti qué te han parecido estas dos primeras rondas? En realidad bastante picante, porque hay algunos que tienen un gran control, un gran dominio de sus robots, entonces ya como que toman velocidad y se van con todo, pero hay otros que prefieren respirar, prefieren hacer una pausa e ir lentito, y justo en esas curvas que parece que van a fallar, pero lo pasan como que muy sobrado, ¿no? Pero igual, nada, yo creo que va a estar bastante reñida esta última parte. Y solamente recomendarles a todos los chicos que es cuestión de práctica. Todo lo que es radio controlado es cuestión de práctica. Y tienes que confiar en tu robot. Es como un carro. Si tú no conoces tu carro, en algún momento va a fallar y te va a ir mal. Tienes que confiar en lo que tú mismo has hecho, en lo que tú has elaborado y en que las cosas te van a salir bien. Así que vamos, chicos, quiero ver unas novedades acá en esta tercera ronda. Perfecto, Antoinette, muchas gracias. Y bueno, Sara, ¿a ti qué te ha parecido estas dos primeras rondas? Excelente, muy buenas, de verdad, muy buen control de los chicos. Y bueno, estamos en la ronda final, la definitiva. Suerte a todos, muchachos, y de verdad, los puntajes van ahí, muy teñidos los dos primeros lugares. Así que vamos a ver cómo nos va en esta última ronda. Mucho control. Perfecto, sí. Sara, muchísimas gracias. Entonces, empezamos con la tercera ronda de la categoría Skill Drive del RoboJam Perú. Aquí en esta ronda ya se define al ganador de toda la categoría. Y vamos a empezar justamente con el robot que va liderando la tabla, que sería Sequabot, que ahora tiene que sacar el máximo puntaje posible para tratar de asegurarse ese primer lugar. Así que, jueces, dan su visto bueno para empezar. Aníbal, ¿sí? Sí, quería decir algo porque nosotros estábamos hablando de Sequabot y de Robot Verstappen, pero el resto de los robots también tienen chances, que vienen en tercer y cuarto lugar y hasta el quinto. Bueno, todos en realidad, porque bueno, un robot, como ya vimos, puede fallar en cualquier momento y bueno, nada, no hay que desanimarse y hay que esperar hasta lo último. Así es, Aníbal, aquí puede pasar cualquier cosa. ¿Vale? Así que, chicos, no pierdan esperanza, muy atentos también a los demás competidores. Y bueno, vamos con Sequabot entonces. Neymar, por favor, cuenta fuerte y adelante. Uno, dos, tres. Ahí va el robot Sequabot con todo. Cuidado, que por ir muy rápido, por ahí se le puede ir de control el vaso que me tiene aquí al filo del asiento, Sequabot. Porque ese vasito está que se pasea por los filos de la línea. Ahí el robot está dando la curva. Ya se calmó un poquito Neymar. Por si acaso el robot, el vaso se salga, el vaso tiene que ir hasta la meta dentro de la línea. Cuidado ahí, que ahí los jueces van a tener que verlo. El vaso regresa a la línea y ha llegado a la meta. Bueno, jueces. Yo tengo 31 segundos. Pero la duda en la recta final.
No sé, chicas. Yo también tengo 31 segundos, pero quiero revisión en la línea final. Ok. Antoinette, por favor, ya sabes cuál es tu labor aquí. A revisar ese VAR. Entonces, sería 31 segundos, pero a falta de confirmación de si el robot, o mejor dicho, el vaso, salió o no. Así que bueno, Neymar, muchísimas gracias. Y vamos con el siguiente, que sería el actual segundo lugar, que sería Robot Verstappen, desde Colombia, desde la Escuela de Robótica del Chocó. Así que bueno, por favor, Juan José, que estamos con la cámara de Jordan, me parece, ahí está. Listo. Entonces, pues bueno, mientras Antoinette va revisando y también yo sé que tenemos nuestro VAR voluntario también ahí en la en los comentarios. Así que bueno, mientras van revisando, vamos con Robot Verstappen. Entonces, si los jueces dan su visto bueno para empezar. Ya puedes contar. Listo, ¡oh, no! Entonces. Dale, dale. Dale, dale. Cuente, cuente. ¡Uno, dos, tres! ¡Ahí sale Robot Verstappen! Cuidado ahí, que ese robot también, al ser el vasito transparente y la línea negra y tener cintas negras, como que da ciertas impresiones, pero ahí ve el robot, al parecer, sin problemas. Está dando la curva, la imagen se nos congela un poquito, pero cuidado ahí, que el robot cruza la línea de meta, aunque se estaba yendo ahí al final de costadito. Pero vamos a ver qué nos dicen los jueces. Yo tengo 20 segundos. Yo tengo 20 segundos. Bien. Vale, perfecto. Entonces, 20 segundos sin problemas, al parecer. Los jueces no han detectado ningún problema en el recorrido. Así que nos confirman el puntaje, por favor, Aníbal. Le sobró 100 segundos, sumado a 130 sería 230. Perfecto, entonces 230 puntos y lo deja con un acumulado de 673. Así que mucho ojo con Robot Verstappen. Y bueno, pregunta Antoinette, ¿ya tenemos confirmación de Sikuabot? ¿O necesitas un tiempo más? Dame uno más, por favor, estoy sacando capturas. Ok, vamos entonces con Morotix. Desde el Team CAS, desde Neiva, Colombia, con Juan Diego Rojas. Juan Diego, por favor. Ok, ahí vemos la cámara ya de Juan Diego, que ya está listo para empezar su tercera ronda. Entonces, a ver, vamos a esperar un ratito, que creo que los jueces están ahí en una pequeña deliberación. Antes de dar el inicio al Team CAS, muchas gracias también a todos las personas que están ahí apoyando en los comentarios de la transmisión, los que están compartiendo también el streaming. Muchísimas gracias. Recuerden que nos están viendo en el fanpage de Let's Go Robot, también en la página de RoboJam Perú y también a través de la señal de Sicuani TV en todo Sicuani Cusco, Perú. Ok, los jueces están terminando de verificar. Y pues bueno, también agradecemos a nuestro auspiciador, a nuestro patrocinador, que es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Perú Inca. Muchísimas gracias por apoyar el RoboJam. Y también a todos los chicos competidores y espectadores, no se pierdan el día de hoy a las 8 de la noche, hora de Perú. Tendremos la clausura con el gran Gilmer también, que estará presente. Pues para anunciar los resultados oficiales de todas las categorías y daremos también algunos anuncios muy importantes en ese streaming. Listo, entonces, jueces. ¿Tenemos novedades ya? Ok, Aníbal, te escuchamos. El robot Sikuabot salió lamentablemente para el competidor y marcó 110 puntos. Ok, perfecto, entonces 110 puntos para Sikuabot y Neymar.
Pues una lástima también porque estaba haciendo un gran, gran puntaje. Lo deja con 558 puntos en el acumulado. Y pues bueno, vamos ahora sí con Morotix desde Colombia. Juan Diego, por favor, necesitamos que vuelvas a prender tu camarita. Perfecto, entonces, jueces, su visto bueno, por favor, para este robot. Ok, perfecto. Entonces, Juan Diego, a tu cuenta. 3, 2, 1, ya. Empieza ahora el robot Morotix, que se va al todo o nada. Tiene que sacar un muy buen puntaje para ponerse entre los primeros lugares. Ahí va el robot manejando su vasito. Este robot tuvo 224 en la ronda 1, 100 puntos en la ronda 2. Y ahora vamos a ver en esta tercera y última ronda cuánto puntaje logra acumular. El robot ha llegado a la meta. Vamos a escuchar qué nos dicen nuestros jueces. Yo me quedo en 22. También. 22. Vale, perfecto. Entonces, ¿me confirman el puntaje, por favor, total? Me parece que es 228. Ok, perfecto. Muchas gracias a Robóticos Atenienses por el poderoso like al video. Muchas gracias. Bueno, 228 entonces para Morotix, que lo deja con un acumulado de 552 puntos. Así que gran puntaje también para Morotix. Y vamos con el siguiente competidor, que sería EB01 desde Honduras, con Jonathan Almendares. EB01, por favor. EB01 va con Minelli. A ver, Vicente, EB01 en la ronda 1 y en la ronda 2 fue con Jonathan. Entonces, ¿no se puede cambiar de piloto? No puedo. No, tiene que ser la misma persona en las tres rondas. Como escribí los tres, por robot pensé que podíamos irlos cambiando. No, estamos quedando en que, por eso también el cambio de César fue que el mismo César esté en las tres rondas. Ok. Muchas gracias, Yeritza, por el like. Bien, entonces, préndanos su cámara, por favor, Vicente, y empezamos con EB01. Hola, chicos. ¿Por qué tanto silencio, chicos? ¿Qué pasó? Hay mucha tensión, me parece, ahorita en la competencia. A ver, chicos. Más alegría, por favor, chicos. Más alegría, vamos. Ánimos, energías. Que si no, a ver, que estamos diciendo. Ahí está, ya vemos su cámara, Vicente. Ya está, ahora sí, vamos. Que justo Aníbal estaba diciendo al principio de la categoría que hay que divertirnos. Y pues bueno, los veo muy serios. Vicente, un ratito, por favor, que los jueces tienen que dar su visto bueno. Un ratito, por favor, regrésalo al inicio. Que agarras a los jueces ahí. Vicente, por favor, Jonathan, regrese al inicio, porque no hemos medido el tiempo. Tiempo. No te preocupes, okay. Si quieres. Ok, jueces, ¿su visto bueno? ¿Todo está bien? Perfecto. Entonces, Jonathan, por favor, cuenta fuerte y empezamos. Uno, dos, tres. Ahora sí, sale el robot EB01. Cuidado ahí con esos golpes que da el robot. El vasito ahí se ha quedado con una uñita dentro de la línea. Y ahora el vaso se acomoda. Cuidado que cada vez que EB01 empuje el vaso, nos da aquí un mini infarto. Pero ahí el robot se va acomodando.
Y bueno, ahí está llegando ese ángulo recto que por lo general suele dar problemas en esta categoría, pues en esta competencia no está dando mucho, más problemas está dando la curva, pero ahí el vasito sigue dentro de la línea, está llegando ya a esa gran curva donde muchos robots se han salido. Va EV01 empujando su vasito por la curva. Está ya a los dos tercios de toda la pista recorrida y ahí se acomoda para seguir empujando el vaso. Ahí va el robot, está ya terminando la curva, tiene que acomodarse bien para entrar a la recta final. Cuidado con EV01 que va a llegar a la meta, si es que el vasito no se sale antes, ojalá que no. Ahí va acomodándolo ya para la recta final, cuidado que ya estaba centrado y lo volvió a empujar hacia el costado. Tiene que acomodarse para centrar el vaso, ahora sí el vaso está al centro, lo empuja con el bracito y el vaso todavía está dentro. Cuidado que ahí casi se sale el vaso y el robot casi llega a la meta, cuidado que se va a salir y llega a la meta. Ha llegado EV01. Vamos a ver qué nos dicen los jueces sobre su tiempo y si es que se mantuvo en la línea. Yo tengo un tiempo de 1 minuto 27, pero bueno, ahí faltando 10 centímetros para finalizar, me quedó la duda si estaba dentro de la línea o no. Igual, coincido con Aníbal, solo que me dio 1.32. No sé si me retrasé un poquito de repente, pero voy a ver la repetición. A mí me dio 1.27 también. Ok, perfecto. Entonces, vamos a quedarnos con 1.27 a la espera de la confirmación de Antoinette que va a ver el VAR. En verdad, me gustaría que este robot no se haya salido porque, bueno, era su ronda que llegó a la meta, pero las reglas son las reglas, así que a revisar ese VAR. Vamos con el siguiente entonces, mientras Antoinette revisa qué sería el robot Finn del equipo CMR Gilmertech desde Sicuán y Cusco, Perú, desde la cámara de Gilmer. Aquí también, chicos, una pequeña aclaración, que yo sé que nadie duda, pero siempre es bueno mencionarlo, que si bien Gilmer es la cabeza de la organización y él está ayudándole a un competidor, al final la calificación es totalmente independiente de la organización de la competencia, ¿vale? Así que aquí está totalmente permitido que el organizador pueda competir también, porque son los jueces quienes garantizan la imparcialidad, ¿vale? Así que siempre es bueno mencionar esto, y pues bien, Sara, Aníbal, si nos dan el visto bueno para empezar con fin. Perfecto, José María, entonces, a tu cuenta. Ahí empezó José María con el robot Finn desde Sicuán y Cusco, Perú, del equipo CMR Gilmertech. Un robot bastante rápido, con muy buenos movimientos. Ahí el vasito está terminando de dar la curva, llega hacia la recta final y el vasito ha llegado a la meta, al parecer, sin ningún problema. Así que vamos a conocer el tiempo oficial de nuestros jueces. Yo tuve 18 segundos. 18 segundos. Muy bien. Lo que da un total de una sobra de 102 puntos más 130, estaría en 232 puntos. Perfecto, entonces 232 para Finn, que con esto suma un total de 543 puntos. Pero también hay que recalcar que 232 es el máximo puntaje individual de una única ronda de toda la categoría. Así que si vemos solamente una única ronda, pues Finn se lleva ese récord, ¿vale? 232. Vamos con el siguiente, que sería el robot EV02 desde Honduras, del equipo Catrachobot Ebenezer con César Reyes. Perfecto, ahí vemos la cámara de Vicente ya. Antes de empezar con EV02, Antoinette, ¿ya tienes listo el veredicto de EV01 o todavía? Lo estamos deliberando con los chicos, estamos viendo ahí qué ha pasado. Ok, entonces esperamos un ratito, por favor, EV02, mientras ahí los jueces ya revisan las pruebas, revisan las evidencias.
Ok. Yo también estoy aquí revisando el chisme para enterarme antes de ustedes. Jejeje. Pero bueno, parece que ya están llegando a una conclusión. A ver, respondiendo a la pregunta que nos hicieron en el chat, la pista de Morotix ya ha sido revisada en la homologación y ya también se vio ese detalle. ¿Vale? Así que, bueno, por favor, ya eso ya lo vimos temprano en la homologación. ¿Vale? Ok. Listo, entonces, jueces, por favor, el puntaje para EB01. No es por meter presión, pero necesitamos el puntaje de EB01. Jueces. Jueces a la una, jueces a las dos, y bueno, vamos a eliminar a los jueces por no contestar. No, mentira, mentira. Bueno, aprovecho también en agradecer a todas las personas que se han conectado aquí a la transmisión, tanto en Let's Go Robot como en RoboJam Perú y a través de la señal de Sicuani TV. Así que un abrazo enorme desde aquí, desde Lima, Perú, a todas las personas de Sicuani también que nos han estado viendo en sus televisores. Esperamos en algún momento tener algún torneo presencial también allá en la ciudad de Sicuani. Eso sería espectacular. Esperemos que en algún momento se dé. Y muchas gracias también a Perú Inca, a la cooperativa Perú Inca por el apoyo a la categoría. Y también a T-Box y a Usui Importaciones por el apoyo a la competencia en general. No se pierdan el día de hoy a las 8 de la noche por este mismo medio, pues tendremos la clausura de la competencia con algunos anuncios muy interesantes. No se lo pierdan, 8 de la noche, hora de Perú. Aníbal, ahora sí, dime que ya tenemos resultado. Sí, en todo momento estuvo adentro de la línea, así que cumplió bien su objetivo. Lo hizo en 1 minuto 27 segundos, le sobraron 33 segundos que sumados a los 130 puntos daría 163 en total. Perfecto, entonces 163 puntos para EB01 y lo deja con un total de 412 puntos en el acumulado. Vamos con su compañero de equipo que sería EB02 desde Honduras. Ahora sí, por favor, Vicente, préndenos la cámara, sácanos tu dedo de ahí, perfecto. Y vamos a ver al robot. Vale, ahí vemos a EB02. Perfecto, entonces jueces, por favor, su visto bueno para empezar. Uno, dos, tres. Empiece el robot EB02. Espero que los jueces hayan estado atentos porque los vi por ahí leyendo el chat. Y bueno, ahí va EB02 manejando el vasito. El vasito, pues al parecer, todavía está dentro de la línea. El robot se está acomodando. Ahí empuja. Y este robot EB02 sí todavía no ha llegado a la meta en ningún intento, así que todos por favor a cruzar los dedos para que EB02 llegue a la meta. Ahí el robot se va acomodando. El vasito estuvo a punto de salirse y ahorita está como que al límite, pero ahora sí está al centro de la línea. Pasa por esa esquinita que siempre da problemas. Se acomoda ahora para seguir empujando el vaso. Cuidado con los bracitos del robot, esos bracitos chiquititos, pero que pueden ser peligrosos al momento de empujar el vaso. Ahí está el robot manejando el vaso. Y bueno, ahí va hacia el inicio de la curva. Vamos a ver todos, por favor, apoyando a EB02 para que llegue ahora hacia la meta. El robot sigue empujando el vasito, ahora ya por el medio de la curva. El robot tiene que voltear, tiene que dar vuelta. Y ahí está el vasito ya muy cerca a salirse, pero al parecer sí, todavía está dentro de la línea. Perfecto, no se ha salido. Así que EB02 sigue empujando. Cuidado que el tiempo máximo es de 2 minutos. Así que ahora sí está el vasito al centro de la línea. Cuidado con la curva ahí. El vasito se va acercando hacia el principio de la recta final. EB02 sigue empujando. Recta final para EB02. Empuja, empuja y ha llegado a la meta. Ahora sí, gran trabajo para César y EB02. Vamos a conocer su tiempo oficial. Yo tuve un tiempo de 1 minuto 36 segundos.
Perfecto. Yo tuve 1.37. Yo tuve 1.37. Bueno, queda el menor tiempo, entonces, como venimos haciendo, 1.36, le sobraron 24 segundos, y sumado a los 130 puntos, le da un total de 154. Excelente, 154 para EB02, y nos da un acumulado de 214. Gran trabajo también para este robot hondureño, y nos vamos con el último de la lista. Y luego de este último robot también, si es que Max, si es que Manuel desea hacer otra demostración, otra exhibición, pues también lo invitamos a hacerlo al final. ¿Vale? Vamos con el último, que sería robot Silver desde Oruro, Bolivia. Silver con Marcos Choque. Ok, ahí vemos a Marcos. Perfecto, Marcos. Enfócanos al robot, por favor, y a la pista. Ahí está, perfecto. Listo, entonces, jueces, por favor, su visto bueno para empezar. Perfecto. Bien, Marcos, cuenta fuerte, por favor, y empezamos. 3, 2, 1, ya. Ahí sale el robot Silver representando al equipo CMR de Gilmartech y a Hijos del Sol 2 desde Oruro, Bolivia. Vamos a ver, Marcos, que tiene 12 años, está pilotando este robot. Y este robot en la ronda 1 tuvo 30 puntos, la ronda 2 tuvo 161. Vamos a ver en la ronda 3 cuánto llega a marcar. Ese vasito está en medio de la línea todavía. Está empezando ya con la curva, así que pues ahí va Silver. Ahí va Silver con todo, empujando el vaso. Ya va casi a la mitad de la curva. Está haciendo un gran trabajo este robot Silver también, representando al equipo CMR Gilmartech. Y pues ahí va Silver, empujando el vasito, avanzando un poco, girando a la izquierda. Avanza, gira. Y así poquito a poquito está llevando el vasito hacia la meta. Llega al inicio de la recta final. Ahora solo tiene que acomodarse e ir de frente sin sacar el vasito de la línea. Ahí va el robot acomodando el vasito. Cuidado, que muchos se confían en la recta final y el vasito al final se sale. Pero el vasito se queda al centro de la línea. Y el vasito ha llegado a la meta. Así que gran trabajo para Silver. Conozcamos ahora su puntaje oficial. Yo tengo un tiempo de 1:10, pero me quedó la duda en la última curva. Fue algo muy rápido, me pareció como que se había desviado. Perfecto. Sara, Antoinette. Yo tengo 1:10. Estoy viendo el VAR. Por favor, Aníbal, haz el cuadrito del VAR. Si no, no hay emoción. Aníbal, por favor, estamos esperando ver tus dedos. Cuadrito del VAR. Ay, eso. Ahora sí. Ahora, perfecto. Ahora sí vale la pena hacerlo. Ok. Mientras Santanet ve el VAR, entonces vamos con Emanuel, con el robot Max. Si es que desea darnos otra demostración, pues bueno, estás invitado a hacerla. Emanuel. Bueno, si es que todavía estás en la sala. Ah, sí estás, ya te vi. Ah, sí, pues prefiero pasar. Oh, bueno. Igual ya vimos el funcionamiento de tu robot, Emanuel. Ha estado muy bien. Y bueno, con esto hemos llegado, chicos, al final de la ronda 3. Estamos esperando solamente la confirmación de Silver para tener ya los puntajes totales oficiales. Recuerden también que todo el detalle de los puntajes va a estar publicado minutos después de cerrar la transmisión en nuestra página letsgorobot.com, y también van a poder encontrar los resultados oficiales de todo el RoboJam Perú y el ranking internacional de todos los RoboJams en la página RoboJam.live. No se pierdan también hoy a las 8 de la noche, hora de Perú, la clausura. Así que tendremos una transmisión muy interesante junto a nuestro anfitrión Gilmer, quien nos dirá qué premios se lleva cada ganador. Veremos el podio oficial de cada uno, de cada categoría. Veremos qué país y qué equipo se lleva, digamos, el premio honorífico del mejor equipo del torneo y del país con más medallas.
Y pues bueno, daremos también algunos anuncios muy interesantes de algunas futuras competencias. Así que estén muy pendientes a esta transmisión de las 8 de la clausura porque les prometo que va a tener datos muy interesantes. Y también, pues bueno, desde aquí agradecerles a Mr. Roboto y a Daniel Blanco que nos dieron un encuentro de exhibición de coloring de uno contra uno muy bueno, muy intenso, muy emocionante hoy día en la mañana. Así que pues si no lo vieron, véanlo también en la repetición que está en nuestra página Let's Go Robot y en RoboJam Perú. Y también lo iremos subiendo al canal de YouTube ya cortado solamente el enfrentamiento, ¿vale? Así que también pueden encontrarnos en YouTube como Cazador Tecnológico y suscribirse totalmente gratis. Gracias también a nuestros auspiciadores, a la Cooperativa Perú Inca, a T-Box y a Importaciones Usui. Dicho todo este rollo y hace que los competidores quieren saber ya quién ganó, Antoinette, ¿tenemos ya respuesta de Silver? Sí, Aníbal. Sí, salió en la última curva y marcó 100 puntos. ¡Wow! Una pena entonces para Silver que se salió. Estaba haciendo un gran resultado, pero se queda con 100 puntos en la ronda 3 y 291 de acumulado. Entonces, chicos. Vale. Quiero decir algo antes de dar los resultados, ¿vale? Y es que, a ver, al robot Max, que lastimosamente no pudo competir, considerándole, digamos, el mismo puntaje en las tres rondas, si es que hubiese sacado el mismo puntaje en las tres rondas, hubiese quedado en primer lugar, ¿vale? Pero es muy cierto también de que es muy difícil que un robot pues logre las tres, tener el puntaje, el mismo puntaje en las tres rondas, ¿vale? Así que, pues, bueno. Esto simplemente era para mencionarlo. ¿Listo? Entonces, tenemos resultado oficial. ¿Vale? ¿Desean que, digamos, los cinco primeros puestos o solo los tres primeros? Buah, nadie me dice nada. No, sería mejor todos. ¿Todos? Ok, vamos con los siete, ¿no? Con los siete robots que han tenido puntaje. Entonces, tenemos en séptimo puesto, con 214 puntos en total, al robot EV02, con el piloto César Reyes, desde Honduras. ¿Vale? Esto en puesto número 7. Puesto número 6 sería... Denme un segundito, por favor, aquí. Vale, perfecto. Puesto número 6... se queda en Bolivia con el robot Silver desde Oruro con Marcos Choque con 291 puntos en el acumulado, ¿vale? Puesto 6. Ahora sí, puesto número 5 con 412 puntos queda el robot EV01 desde La Lima, Honduras. Así que también muchas felicidades, en realidad los dos robots de Honduras que lo han hecho bastante bien, pero se queda en el quinto puesto con 412. Ahora, con 543 puntos, en el cuarto puesto tendríamos desde Sicuani, Cusco, Perú, el robot Finn de José María de la Cruz, representando al equipo CMR Gilmer Tech. Así que cuarto puesto para José María y el robot Finn. Igual, una gran felicitación para José María y todo el equipo Gilmer Tech. Y bueno, quedamos ahora con el podio. Así que para el podio quedan dos robots colombianos y un robot peruano. Así que vamos a ver cómo se van ubicando. En tercer lugar, y sacándole únicamente 9 puntos de ventaja al cuarto puesto, en tercer lugar, con 552 puntos, queda el robot Morotix del Team CAS de Columbus American School desde Neiva, Colombia, con Juan Diego Rojas, de 16 años. Así que un aplauso también virtual a nuestro medallista de bronce, que ha hecho también un gran trabajo. Así que tercer lugar para Morotix. Y el segundo puesto está a 6 puntos de diferencia del tercer lugar.
Entonces, para que vean que todos los resultados han sido muy ajustados, esto ha estado muy reñido. Entonces, el tercer puesto tuvo 552. El segundo puesto, con 558 puntos, queda desde Sicuán y Cusco, Perú, el robot Sicuabot con Neymar Álvarez, de 10 años, del equipo CMR Gilmertech. Así que Neymar se lleva su segundo lugar. Un aplauso, por favor, para Neymar. Y pues bueno, esto nos deja ya con el primer lugar, con 673 puntos. Una ventaja de casi 120 puntos con el segundo puesto, directamente desde la Escuela de Robótica del Chocó de Colombia, el robot Robot Verstappen, comandado por Juan José Valencia, de 13 años. Así que un fuerte aplauso también para nuestro ganador, nuestro primer lugar, y muchas felicitaciones para todos los competidores. Y bueno, habiendo conocido ya el resultado, chicos, por favor, no quiero ningún reclamo ni en el chat, ni a mi WhatsApp, ni al Facebook, ni a nada, ¿eh? Por favor, a confiar en el criterio de los jueces. Y pues bueno, Aníbal, ¿algunas palabras finales para los chicos? Bueno, felicitaciones a todos. Porque bueno, fue una competencia fantástica. Todos los robots son muy buenos. Simplemente, bueno, hay días mejores y hay días peores. Y bueno, siempre hay un ganador y bueno, así es la competencia. Lo importante es lo que se aprende, lo que nos divertimos. Y bueno, a seguir compitiendo, a seguir participando, a seguir mejorando los robots. Siempre hay cosas por mejorar, siempre hay cosas por aprender. Así que bueno, felicitaciones a todos, también a ti, Dino, a Sara, a Antoinette, y a todos los que nos están mirando, un saludo grande, también un saludo muy grande a Gilmer y a Eduardo Restrepo, y bueno, mi agradecimiento a todos ellos, y bueno, será hasta la próxima, y muchas gracias por esta competencia fantástica que nos regalaron. Así es, muchas gracias a ti, Aníbal, también, y felicidades por el gran trabajo al momento de juiciar. Por favor, también a todos los chicos competidores que están en el Meet, no se vayan a ir, que ahorita terminamos de hablar todos los jueces, cerramos la transmisión, pero necesito que se queden todos un ratito para, pues, tomar la foto final, ¿vale? Dicho esto, Sara, por favor, ¿algún mensaje final para los chicos? Sí, excelente trabajo, muy buena competencia. La verdad, todos se esforzaron mucho y como todos sabemos, los que estamos en esta área siempre nos pasa, en competencia siempre algo falla. Así que y así es que se aprende, así que no se preocupen chicos, muy buen trabajo y nada, adelante. Gracias por la invitación y bueno, esperemos entonces seguir por acá más de seguido. Claro que sí. Y Sara, ¿para cuándo el RoboJam Panamá? Nosotros vamos a hacerlo 28 y 29 de agosto, ya este mes. La otra Perfecto. Semana abro las inscripciones y estamos entonces con lo que es la propaganda en las redes. Perfecto, Sara. Entonces ya saben, todos pendientes, RoboJam Panamá, que tienen una posibilidad más para clasificar al RoboJam All Stars. Antoinette, por favor, ¿algún mensaje final para los chicos? No nada, recalcarles solamente a los chicos de que la edad es un número aquí. He visto campeones de 8, 9, 10 años, a los cuales los felicito muchísimo. Una observación chiquitita es que no ha habido chicas en esta categoría, así que chicas, si es que están viendo este concurso, por favor, no es imposible, pónganse las pilas, pónganse la camiseta, y yo sé que ustedes también pueden estar dentro de esta categoría, y espero verlas en los siguientes RoboJams. Y a todos los que han participado el día de hoy, felicitarlos, agradecerles por ser partícipes. Me quedo con una frase que dijo el día de ayer una de las juezas de una categoría anterior, y es que no todos se atreven a participar. O sea, el hecho de que tú estés aquí participando ya significa bastante que tú te pongas la camiseta de tu país y digas, yo vengo de Honduras, yo vengo de México, vengo de Colombia, vengo de Perú, vengo de Bolivia y vengo a representar a mi país en esta competencia, lo cual de repente he sacado este puesto, pero lo he hecho de corazón, lo he hecho muy bien y yo prometo que a la siguiente voy a hacerlo muchísimo mejor. Así que felicidades chicos y espero verlos muy pronto.
Perfecto, Antonio, muchísimas gracias. Y bueno, ya vamos cerrando transmisión de una vez para tomar la foto, porque ahí Neymar ya está listo, posando, y él ya quiere su foto de una vez. Así que a todos los que nos han estado acompañando en Facebook, muchísimas gracias. Si estás viendo la repetición también, no olvides un poderoso like. Si estás viendo el resumen en YouTube, pues deja un like, comparte el video, también suscríbete al canal si es que aún no lo estás. Y conmigo será hasta el próximo video. Adiós, chicos, y me quedo con la sala de Meet para tomar la foto. Adiós.